Hola, buenas noches. Estamos aquí con María José, fallera mayor de Manises 2010. Vamos a hacerle unas cuantas preguntas para conocerla un poquito mejor. En primer lugar, María José, ¿qué hace falta para llegar a ser fallera mayor de Manises? Buenas noches en principio. Pues lo primero y principal, muchísima ilusión. Y ser fallera de pura sangre, ¿qué digo yo? O sea, vivir la fiesta, es lo único que necesitamos, ilusión. ¿Qué significado tiene personalmente para ti esta elección? Hombre, yo soy muchos años ya fallera y la verdad es que es el colofón de lo que tiene una fallera. Una fallera, el último colofón es ese. Y de verdad que esto es una maravilla, ¿eh? Os lo digo de verdad. Y os animo a todos, que de verdad, a todas las falleras mayores y a todas, que os presentéis, porque vale la pena. Muy bien. Por otro lado, ¿es complicado compaginar la vida familiar como esposa, como madre de trillizos, con el cargo este de fallera mayor? Hombre, es muy complicado, porque ya de por sí ya mi vida es suficientemente complicada, pero la verdad es que tengo mucha ayuda. Tengo a mi familia, familia de mi marido que me ayuda mucho, entonces no tengo problema tampoco. Mi marido, que es el que está ahí apoyándome, los niños que también se portan muy bien, les gusta mucho, son muy falleros, o sea que ya son mayorcitos, tienen 8 años, toman este año la comunión también, o sea que, pero muy bien, ¿eh? La verdad es que más o menos se va llevando. Y bueno, ya un poco nos ha contestado a esto. ¿Qué diferencia encuentras entre vivir la fiesta como fallera de comisión y fallera mayor? Me imagino como de la noche al día, ¿no? Hay diferencia porque es otro nivel, pero realmente se vive igual, con la misma ilusión, porque tanto con el mismo orgullo llevo a la falla, Manises en este caso, que era mi falla, que es mi falla, como estoy llevando al pueblo, o sea, con la misma ilusión y el mismo orgullo. Claro, a nivel más alto, por supuesto, con bueno, de muchísima gente, pero realmente el fondo es el mismo, la ilusión y el cariño por las fiestas. Bueno, y para terminar, ¿quieres añadir alguna cosa más? En este ya estamos ya en la recta ya del inicio de la fiesta. Pues nada, animar a que participe todo a Manises, de las fiestas tan buenas que tenemos. Agradecer que esta noche, creo que me han dicho unos pajaritos, que van a venir las bandas, y agradecérselo de verdad, porque es un acto precioso que no se debe perder nunca jamás. Lo han empezado y de verdad que ojalá y Dios continúe, porque es muy bonito. O sea, para mí eso es lo que añadiría. Empezó el año pasado, ¿no? Este sería el segundo. ¿Tú piensas que eso se debería institucionalizar en la... dentro de lo que es el programa fallero? Por supuesto, es un acto más y además es un acto bonito, donde se juntan todas las bandas, hay mucha hermandad, ya no por este día, sino los días que están ensayando, porque el año pasado sí que es verdad que ensayaron poquito, porque no dio tiempo más, fue una cosa pensada y hecha, pero este año no, y este año yo que tengo a tres en la banda en mi familia, sé que han ido a ensayar, claro, los niños no se callan. Entonces lo bonito también es eso, la hermandad, los amigos que se hacen con otras fallas, que es lo ideal, la hermandad. Bien. Pues nada, muchas gracias y que disfruten mucho de las fiestas. Muy bien, muchas gracias a vosotros y todos aquí invitados a la carpa de la Junta Local, a venir aquí. Venga, un besito a todos. ¡Feliz fallas! Pues muchas gracias. Y en el taller y en el cambremoregen cantis de amor. In este pan.